es la única sesión presencial cuyo objetivo de alguna manera aclarar un poco las dudas que seguramente se han presentado durante el desarrollo de este módulo. Ustedes ya deben estar a la mitad de qué, de forma final, y muchos todavía están enviando proyectos, ¿verdad? No sé si es el caso de ustedes, porque la mayoría todavía están para tarea 1, tarea 2, están enviando este formato de proyecto. Nosotros ya estamos en un foro final. Y como ustedes comprenderán, hay otro tipo de formato, ¿verdad? Esto es la estructura de plano, ¿verdad? Donde empieza con el capítulo 1, tratamiento del problema. Eso es lo que están enviando, y obviamente decimos observaciones, porque la estructura de corte es diferente, es más mejor, todo eso ustedes tienen en la guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que terminando, a ver, ¿qué cursos tenemos? Acá en medicina tenemos proyecto de investigación, ¿verdad? Diseño de tesis y tesis. Entonces, teóricamente, un proyecto de investigación debería terminar con un proyecto completo y con diseño de tesis ya empieza a elaborarse lo que es esto, hasta los resultados. Y esto es lo que se describe en las tareas. No sé si ustedes tienen alguna dificultad, algún problema con esto. Imagino que sí, porque todos los grupos presentan lo mismo. Pero si nosotros siquiera estamos en plan, no tenemos ni asesor, nuestro plan no está aprobado, ¿cómo yo puedo desarrollar un informe final si todavía mi plan no está aprobado? Entonces, es una situación, digamos, que viene de propia de repente de universidad que tenemos, porque como ustedes saben, la universidad presenta su currículum de cada programa para su medio, entonces esto ha sido desarrollado para presencial, tiene otro tipo de tiempos, etc. Para virtual o ser presencial, porque con esta clase ser presencial, incluso están hablando de que la persona que exige horas presenciales, varios cursos deberían tener clases presenciales. Entonces, los 10 centros presenciales tienen otra dinámica, pero con esta licenciamiento todavía no han podido cambiar, modificar la currícula. ¿Y esto qué implica? Para alguno no implica, digamos, hay un problema esto, pero sí se tiene que cumplir como que a la vez con dos cosas. Primero, con el proceso de elaboración, aprobación del proyecto de plan, y segundo, elaboración del informe final. Tanto cursos de diseño de tesis como de tesis trabajan como si ya tuvieran, ya lo han aprobado y ya están ejecutando. Entonces, cuando ya el siguiente es todavía hay muchas similitudes, ¿verdad? El tema de forma, pero cuando usted tiene la tesis, imagino va a ser pronto, ahí sí va a empezar a perfecto el resultado. Si presenta los resultados, un tratado estadístico, con base de datos, un objetivo que tiene. Todavía necesitan estar vivos en pensar qué tema voy a hacer. Entonces, esto en parte, en gran parte depende de alguno. Uno tiene que ya saber qué es lo que va a hacer. Porque detrás de esto no solamente es presentar para aprobar el curso, sino la tesis en sí. Y ahora, para poder yo ejecutar y obtener resultados, se supone que todo esto, mi institución, como es la investigación de seres humanos, me va a decir, como cualquier investigación, si se acaso pide, me va a decir, ¿dónde va a estar el permiso? No, yo lo estoy haciendo para practicar mi maestría. Está bien, ¿dónde está la aprobación del proyecto? Porque hay instituciones, sobre todo instituciones como institutos, piden que si tú haces para maestría, ¿dónde está la aprobación de tu proyecto por tu universidad? ¿Por qué? Porque si tú, ¿qué cosa es aprobación del proyecto? ¿Por qué primero hacemos proyecto
propuesta de investigación. ¿Por qué hacemos esos dos documentos? Porque el proyecto es la propuesta que estoy haciendo. Y la universidad también me quiere evaluar, tiene que aprobar o no. ¿Por qué lo puede no aprobar? Porque tiene que hacer el otro. Porque el tema no es viable. Porque el problema es la de las otras. Entonces, yo, como decía, estoy, digamos, dando primeros pasos en investigación. Contento por pasos, digamos, en esta aprobación por parte de mi institución académica. Y con esto, teniendo la seguridad que esta investigación es viable, válida y buena, ahí siempre voy a la institución capital. Y si yo aplico, este es un problema, no es porque tiene algún problema, no lo voy a poder cumplir. Sin embargo, reitero, de este curso contigo no hay muchos problemas, pero sí hay que acomodar el esquema, porque es una observación. Pero para otro curso que es tesis, entonces ahí sí van a tener resultados, por eso uno tiene que ya estar preparado ahora. Pero, ¿qué hago? Lo primero que tienen que hacer es exigir para que le asignen un asesor. Porque asesores son, ellos son profesores no de la Universidad de Coahuila, son profesores de la Facultad de Medicina. Porque unidad virtual es una unidad independiente que brinda, digamos, la parte académica. Pero la tesis, cualquier tesis pasa por su respectiva facultad. Porque acá es una facultad de arquitectura. Entonces, si yo hago tesis en arquitectura, tiene que pasar por esa facultad. Ahí donde íbamos a estar, es en medicina. Entonces, después de ahí, los que aprueban esto, son facultad de medicina. Entonces, anteriormente no había una comunicación, digamos, poca comunicación había, pero no había una coordinación, digamos, entre facultad y unidad virtual. Ahora sí lo hago. Y la persona que está encargada, la facultad de medicina tiene eso de saber de memoria. Ahora sí lo hago. Ustedes tienen sus datos, todo eso se ha proporcionado. Yo le mandé por el orador. Si no, puede entrar. Siempre se manda esto. Los doctores y luchares es el nexo entre la parte virtual y la facultad. Con ella hay que exigir el asesor, necesitan asesor cuanto antes. Luego viene otra fase, que se está colegiando el asesor. El asesor es un docente que tiene una carga adicional como asesor. Todos como comprenderán, tienen presencial, tienen semipresencial, tienen un montón de tareas, pregrado, posgrado y parte administrativa. Entonces, hay que estar detrás de él, no es que está disponible y está esperando, solamente pasa su trabajo para empezar, inmediatamente empezar. Tiene todo lo mejor. Ahora, viendo este tema, hace poco que tuvimos reunión de dos profesores de virtual, que no estamos a tiempo completo, sino para fines de curso. A nosotros también nos van a dar este cargo de trabajo de asesoría. Pero de todas maneras, eso es un tema que yo lo estoy contando para que sepan que es importante es hacer todo con tiempo, para no dejar todo para última hora y ver que cuando termino mi estudio, estoy empezado, pero no tengo la tesis. Eso es más difícil porque ahora, mientras tanto, puede preguntar, pero mientras, cuando ya termina, empieza a enviarse la cosa, es más difícil. Entonces, yo tengo que manifestarles, no de ninguna manera quiero mostrar que hay un problema. Todo realmente tiene su trámite, su universidad está interesada en los sistemas. Porque el trámite de la universidad no es por cantidad de ingresados, sino por cantidad de titulados, o en este caso, registro, doctor. Pero hay uno que tiene que poner de su parte, estar atrás, no esperar que llegue nueva ola, para que quedarse atrás. Esto es un tema que se tiene que tener en claro. ¿Hay una pregunta acá? ¿Cómo se hace la parte del proyecto? Aquí una hoja donde nos da magíster para el proyecto. Ahora la parte del diseño de tesis. Sale pocos personas que de acuerdo a nuestra rama deberíamos escoger. ¿Cuál de esos tres? Porque la parte del proyecto también
un magíster de historia, pero la parte acá del diseño, me han dado una hoja de esas empresas donde dice que no busca personal, todo va. ¿Cuál es el tipo de soporte que es mi proyecto? La hoja que está colgada no la colgo yo, lo que está colgado, eso ya el administrador lo ha puesto. Y esto, digamos, la misma doctora Chávez y doctora Alfaro, que es decano, o entregada de posgrado, lo han invitado. Eso todo lo que tenemos siempre, tengo otra hoja, es una hoja que... O sea, cualquiera de esas tres personas tiene la hoja. Lo que usted prefiere es que había una hojita que tenía que solicitar poniendo dos alternativas, ¿verdad? Sí, sí. Y o sea, tiene que decir que cuando era de proyecto había una sola alternativa. No, yo sé que son dos alternativas, porque yo puedo proponer, según mi tema, puede ser fulano, ¿verdad? Pero de repente fulano está de vacaciones, o está mal, no tiene tiempo, entonces la junta me asigna al otro. Entonces es como dos alternativas para ayudar a la junta a escoger. Ahora, si los dos no están, entonces me asigna la junta en el tercero, pero es más trabajoso. Pero eso hay que hacer cuanto antes, ¿sí? Hay que hacer cuanto antes, insistir. Sí, porque he visto que algunos tienen asesor, porque en su carácter la plantaría 1 y 2 ponían el nombre de asesor, lo que no sucedía anteriormente. Al parecer que ya está mejorando ese tipo de asignación, porque antes llegaron a decenas de veces, ni uno tenía asesor. Ahora por lo menos ya no entienden cómo se nombra. Entonces se lo ponen porque es algo que es deseable o es algo que ya se complicó. O está visualizando para que eso se concrete en el futuro, no sé, pero si algunos ponen nombres, por lo menos ya tienen algo, pero tienen que ustedes, el asesor tiene que comunicarse con ustedes, decir yo soy asesor, y por favor ya empezamos a trabajar. Ahora, cuando me asigno un asesor, teóricamente yo no tengo que estar en nada, ya tengo que inmediatamente mandarme mi plan, y porque mientras es mejor, elaborado menos tiempo que el asesor. Si el asesor ve que está en cero, lo deja para último, porque primero despacho los que ya están terminados. Entonces, para esto es muy importante cuidar la forma. Todos ustedes en la guía, en la página 33, 34, está la forma. Márgenes, imaginación, número de letra. Parece mentira, pero la mayoría de trabajo no lo cumple. No sé por qué. De eso hay que pensar. Si la forma no está hecha, no se puede revisar el fondo, porque no se conoce, no se ve. Entonces, lo primero se tiene que elaborar, o sea, si yo tengo mi plan, de todas maneras va a tener errores, observaciones, etc. Pero si está dentro de una forma, en la universidad es mucho más fácil y rápido para asesor revisarlo. Otro punto, tener claro matriz de consistencia. Matriz de consistencia es como esqueleto, como... la columna vertebral de la investigación. Si ahí hay errores, todo el resto no sirve. ¿Por qué? En base a esto, yo tengo que construir todo el resto. Entonces, esto hay que tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué nosotros tenemos en matriz de consistencia? Bueno, título ya. Preguntas que tienen que ser preguntas generales, preguntas específicas. Objetivos también, generales específicos. Hipótesis, cuando corresponda, debería corresponder porque los estudios de ustedes deberían superar nivel descriptivo, salvo que es un estudio descriptivo muy pertinente. Por ejemplo, cuando tienen una muestra muy grande o algo por el estilo. Pero un estudio descriptivo para salud pública es común, frecuente, pero para medicina no es. Ya que carece de sentido y para eso se utiliza el grado. Entonces, para salvo que el asesor diga que está bien, porque no hay una regla así estricta, que el descriptivo no pasa. Y es más, si nosotros abrimos, yo les mandé algunos artículos, las 10, saqué de Acta Médica. Acta Médica Peruana es una revista de Santa Sierra. Y hay algunas metodologías como caso control, prevencional, comparativo. Pero si ustedes ven los números de esta revista, muchos son descriptivos. Pero más que todo apuntan a salud pública.
Otra revista de mucho prestigio es de Instituto Nacional de Salud, que se llama Salud Pública y Medicina Experimental. La mayoría de sus investigaciones que se publican son investigaciones por tiempo, porque el nivel de conocimiento de investigación en nuestro medio todavía es. No es que no hay investigadores, investigadores hay, porque no hay de repente muchas investigaciones anteriores que no permiten plantear un nivel mayor de investigación, como por ejemplo correlacional o explicativa. Entonces, todavía se tienen que crear esos conocimientos y va a nivel exploratorio, a nivel extensivo. O sea, no se puede decir que uno, a nivel, un diseño es mejor que otro, pero generalmente se acostumbra para pregrado, descriptivo, para posgrado, por lo menos descriptivo, porque tampoco va a poder hacer experimental. Había una alumna que me dice que quiero hacer experimental, es imposible, porque para eso, ¿qué cosa experimental? Es ensayo clínico. Y obviamente ensayo clínico, ninguno de nosotros solo va a poder hacer todo, porque es sumamente costoso, largo y tiene muchos permisos. Entonces, ahí tenemos que escoger el diseño apropiado. Después tiene que ver el tipo de diseño de estudio, que es la inclusión precisamente de objetivos. De ahí viene población de estudio y procesamiento de datos, que tenemos que tener claro. Y ahí prácticamente aparece cómo voy a, en qué población, qué acceso tengo a esos datos, porque a veces uno plantea una investigación que es muy importante y muy interesante, pero no tiene acceso a información simplemente, porque la institución simplemente no le da acceso, o no hay, porque historias clínicas no están bien hechas, por ejemplo. Instrumento de definición de datos. Este instrumento, si es un instrumento ya validado, que es de preferencia, pues hay que encontrarlo y saber por qué de esta variedad. Si es un instrumento que voy a elaborar, que es más complicado, pero sí se puede hacer, entonces tiene que tener qué cosa, las variables, la personalización de variables. Para esto, yo tengo que tener claro cuáles son mis variables, cuáles son sus dimensiones, indicadores, porque en base a esto yo lo voy a construir mi instrumento. Si el instrumento está validado, por ejemplo, el estado de depresión de Zoom está validado en la NST. ¿Lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar. Sí, sustento por qué lo estoy utilizando. Igual. Entonces, yo estoy basando mi personalización de variables en criterios o dimensiones que están en esta escala, porque con eso voy a medir los criterios por eso. Entonces, ¿a dónde voy? Tiene que haber en base de matiz de consistencia. Ya va a haber claridad sobre variables. Si hay claridad sobre variables, se elabora la personalización de variables. Y a esto, ya agrego todo lo demás, antecedentes, porque estoy buscando algo que ha hecho similar a mi estudio, con mis variables por lo menos. A eso agrego el marco teórico, porque el marco teórico, ¿qué cosa es? No, ahora, antes se pedía volúmenes grandes, ahora ya ustedes saben que no se pide eso. Antes, una tesis de maestría puede superar 200, 300 páginas. Ahora ya no se pide eso, incluso que pongo máximo 10 páginas de marco teórico. Máximo 10 páginas no significa que ya tengo que poner la mitad de la página. O sea, máximo 10 significa que 9, 10 no significa media página en una página. Tampoco es así, porque así lo interpreto. Más bien, para un investigador siempre es un problema deducir lo que está haciendo. Lo que investiga y realmente conoce a profundidad el tema, y para él publicar un artículo de 8 páginas es realmente un arte de deducir todo lo que tiene, todo el material que tiene, todo lo que ha estudiado como antecedentes, deducir 8 páginas. Entonces, generalmente se pone máximo precisamente para dar este nivel superior, pero si uno pone media página significa que no sabe lo que está haciendo. Entonces tampoco es así. Ahora, lo que es marco teórico, ¿por qué es pequeño? ¿Por qué no es necesario entrar? Porque, como ustedes saben,
la, las tesis sustentan, se sustentan y después ¿dónde quedan? En archivo. Nadie lee esas tesis aparte de asesor, el mejor cada dos casos del programa. Nadie más. ¿Quién más va a leer esas tesis? Nadie más. Entonces, obviamente hay investigaciones, pero esas investigaciones quedan muchas veces sin ningún impacto, porque la investigación no es fin en sí misma. Se supone que tiene que plantear alguna mejora. En el caso de Cristina, las investigaciones aportan a qué? A crear una evidencia. Entonces, esas evidencias, tanto en el programa, tienen que terminar en qué? En días de práctica clínica. ¿Verdad? Entonces, muchas investigaciones no se leen. Nadie sabe dónde está ni cómo está. Por otro lado, el índice de diálogo de investigación en Perú es mucho más bajo que en países de la región, Chile, etc. Entonces, ahora es un ángulo que está impulsando y de alguna manera presionando las universidades, es que toda la investigación sea publicada. Y para que sea publicada no se requiere muchas páginas, sino se requiere una buena procesamiento de cada de estos capítulos. Entonces, a los precedentes se pide mucho, se pide solamente tres personales como mínimo, pero actualizados. Entonces, otra razón por qué no pide mucha información, porque todo se actualiza constantemente. Mientras que yo utilicé una estilla, tuve la idea, realicé la investigación, la sustenté, la publiqué, ya pasó 5 años, entonces todo esto ya está prácticamente obsoleto. Entonces, es otra razón por qué no piden tanto España, pero sí tiene que haber algo prudencial, algo que realmente es serio. Entonces, lo que tenemos que nosotros tener claro, y para presentar asesores, esto tiene que salir de este curso, es por lo menos tener una base de nuestra investigación según el formato que en este caso se pide este, pero es cuestión de forma, porque introducción ¿qué cosa contiene? Contiene todo lo que acá estaba en capítulo 1, ¿verdad? O sea, capítulo 1, que es tratamiento del problema, pasa a ser introducción, solamente de una manera más resumida y más, más sintética, pero a la vez más profunda. Y capítulo 2, lo que acá es marco teórico, en por lo general pasa a ser capítulo 1. O sea, es casi lo mismo. Entonces, ustedes tienen que manejar 2 documentos. Uno es para el curso, que es avance, digamos así, de su investigación, forma de investigación, su tesis, propiamente dicho, y otro que es plan para presentar a asesor, que es como tipo de libro. Casi lo mismo, pero en nivel de estudio. Porque al asesor yo no voy a presentar avance de informe final, yo tengo que presentar un plan y después el informe final completo, con resultados, con todo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Alguna pregunta? Está claro. Todo está claro. Muy bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a pasar al grano. El grano es conocer y orientarnos un poco en su matriz de consistencia. Vamos a basarnos en este cuadrito que es metodología, porque muchas veces, ¿cómo se hace? Voy a sacando un artículo, este artículo lo voy a modificar para mi necesidad, pero si no conozco muy bien lo que es parte metodológica, ahí voy confundiendo y no va a haber coherencia entre el título, problema, objetivo, hipótesis y metodología. Y eso tiene que haber coherencia completa. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, por usted. Vamos a preguntar su problema de investigación. ¿Ah? De investigación. ¿Cuál es el impacto psicosocial en cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer? Es un descriptivo. ¿Qué lo va a hacer? Es entrevistar a cuidadores de pacientes con demencia. ¿Verdad? Con demencia de Alzheimer. Ya, ¿cuántos son? Según el muestreo que he hecho, creo que tiene por mínimo 56 cuidadores. ¿Y
¿cuánta es población entonces? La población es americana. En Ica no hay mucho, no hay muchos diagnósticos en la ciudad. Entre los que voy hallando de las historias clínicas, voy en 52. ¿52 qué? 76 cuidadores. ¿Y de dónde? No, pero para sacar un muestreo, usted sacó por la fórmula. ¿Y cuál sería la población de la cual se está sacando muestra? De todos los pacientes que han acudido al servicio de neurología por algún tipo de demencia. Pero no todos tienen cuidadores, no. Entonces no todos pueden considerarse población. O sea, el objetivo principal, o la población principal, vienen a ser todos los pacientes que acuden con cuidadores a una consulta de neurología. Pacientes con diagnóstico de demencia pueden con cuidadores ambulatorios. ¿Cuántos son en total? No tengo todavía las cifras. Entonces, si usted no tiene población, ¿cómo puede ser la muestra? La muestra ahora se ha dado solo con la fórmula. ¿Cuál sería nuestro representativo con la fórmula? Y de ahí sí aplico de forma aleatoria, pero a todos, para que cualquiera pueda estar disponible y vaya. Pero si no tengo cuántos son total, yo no puedo ingresar. Eso es el tema. O sea, para yo poder sacar muestra, tengo que tener población. Por ejemplo, en Oroya viven, por decir, 10.000 personas. ¿De dónde saco esto? Según datos estadísticos que manejo el sitio. Y después voy a saber cuántos de ellos tienen problemas con el plomo. Entonces, aplico mi fórmula y voy a ver que se necesita utilizar 500. Entonces saco el patrón de todos los 10.000 en forma aleatoria, porque cada décimo pasa, pero yo lo tengo que identificar, ellos están con mi disponibilidad. No necesito aplicar a todos, pero a cualquiera yo lo puedo llamar en cualquier momento. Pero si yo no sé cuántos son, no voy a poder aplicar. Yo estoy haciendo del año 2017 y por el momento claro, es otra cosa. Usted quiere decir, mi población y mi muestra son iguales. ¿Verdad? Como es pequeño, mi 72 es pequeño, usted puede decir que mi población y mi muestra son iguales. ¿Y cuáles son mi población y mi muestra? Los que cumplen criterios de inclusión. ¿Y cuáles son los criterios de inclusión? Paciente con alienio determinado tipo, que tiene que haber diagnosticado, no como sea, según criterios. Sí, 10. Después, ¿qué? Tener el cuidador, porque no todos tienen. ¿Qué más? ¿Qué cuidador acepta participar en la cirugía? Porque no todos van a aceptar. ¿Y qué más? Que esta encuesta, lo que ellos van a llenar, se tiene que llenar, porque de repente lo llenan, pues así como vamos a votar, lo llenan, pues así iniciando. Entonces, eso no ingresa. Los dos es criterio de inclusión. Yo puedo ver. No sé, Linda, el tema está bien, porque usted tiene contacto directo con cuidadores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere identificar en eso? Demostrar el impacto psicosocial en cuidadores. ¿Pero con qué instrumento? Tengo sobrecarga de salud. Está validado. Todo bien, pero ahí le intento. Voy a ver problemas. Esto está validado. Entonces, ¿ya se ha hecho una investigación similar? Sí, no, en Perú solo encontramos el sonido acá en Lima y en Ica no. Como digo, todo bien, pero el nivel descriptivo para ese estudio me parece. ¿Podría relacionar con algún otro material? Con alguna otra variable, o sea, hacer lo mismo, pero agregar un poco más. Por ejemplo, lo que está haciendo es impacto psicosocial y cuidado, ¿verdad? ¿Y qué resultado usted está esperando? Sobrecarga emocional. No, pero hay una que es alta, baja, hay una que es. Sí, de acuerdo al test de salir,
se miden, le dan tres resultados, o sea, bajo, intermedio o alto. O alto. Entonces, es fácilmente correlacionar con que, a ver, alguna idea para acompañar, porque siempre hay que correlacionar eso. O sea, el cuidador es la persona que cuida a pacientes con demencia, que obviamente no es nada fácil, y obviamente va a tener diferentes problemas de carácter psicosocial. Depresión, ansiedad, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay un test que esto puede ayudar. ¿Para qué? Para que proponer más adelante recomendaciones. Si yo tengo un paciente con demencia, que recién está empezando, yo ya voy a saber que su cuidador va a desarrollar un problema. Entonces voy a tratar de hacer prevención en él, no voy a esperar que lo desarrolle. Sino voy a tratar de eso de buena, digamos, impacto. Pero ¿con qué lo puedo relacionar? Una idea. Violencia intrafamiliar. Pero como lo digo, para eso tengo que sacar algo simple. Acá, para tesis de maestría, podemos, que tiene que ser algo sencillo, posible de emitir. Por eso estoy recomendando usar los instrumentos ya validados. ¿Para qué hacer doble trabajo si ya el instrumento está validado? Pero también tiene que ser, como hacemos justificación, por algo primero que va a leer el título. Resumen y después justificación. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque si yo saco una evaluación, o cómo hacen una mujer en la gestión de salud, percepción de calidad y clima laboral, eso es la clase. Todo el mundo investiga eso. Al final, ni han mejorado ni clima laboral, nada, pero siguen investigando lo mismo. Eso ya no tiene validez porque son todos los trabajos. Calidad de servicio, todo eso. Entonces, tiene que haber una pertenencia, una realidad que lo hace el trabajo interesado, impactado. Porque si yo hago, pues, hábito de fumar y cáncer de pulmón, eso, ¿quién me va a interesar eso? Eso ya se sabe. Entonces, tengo que tener ese equilibrio entre hacerlo suficientemente simple para no complicarme, pero por el otro lado, bastante interesante que puede servir como una recomendación para quienes, para autoridades de este hospital o de cualquiera. Y según yo, no me interesa, pero yo lo promuevo. Se puede correlacionar, por ejemplo, con tiempo, porque no todas las demencias tienen el mismo tiempo. Por ejemplo, uno puede tener cuidador, puede estar en esta carrera, conducido así un año, otro puede tener 5 años, otro puede tener hasta 10 años, y obviamente, mientras más, supongo, va a ser en mayor impacto. Entonces, eso sí se puede relacionar. Es lo mismo, pero yo traduzco una variable que es tiempo de cuidado, nada más. Tiempo de cuidado, ¿cómo lo saco? Simplemente preguntando, para eso no sé qué es comer, ni nada por eso. Entonces, yo puedo demostrar que mientras más está avanzando, más grave, más alto se puede decir lo que es. Esta tienda es difícil, pero por lo menos es algo que no quita la parte descriptiva, porque la parte descriptiva sigue la misma, pero simplemente agrega la parte relacionada. Con esto no hay problema. ¿Verdad? Entonces, de esta manera lo puedo hacer. ¿Cuál sería en este caso el problema? A ver, todos ayudamos, por favor. Mientras más temprano terminamos, más rápido nos vamos. El problema sería que existe, porque el problema es con la interrogación, existe, o existe relación entre tiempo de cuidado y estatus emocional del cuidador principal, el paciente con demencia, hospitalizar, ICA 2018. Porque diciendo va a ser, ¿verdad? Entonces, eso sería el problema. ¿Cuál sería el problema específico? Acá podemos, en un descriptivo condicional, son 3 generalmente. ¿Cuál sería el problema en esos específicos? ¿Cuál es el estado de psicosis?
nacional del cuidador del paciente con demencia, tratar y los 18. Segundo, ¿cuál es el tiempo de cuidado de lo mismo? Y tercero, ¿cómo se relaciona con otro? Entonces, eso sería el problema principal. ¿Cuál sería el objetivo? Sí, necesitar el cuidado de tiempo con... Si el problema es que existe relación, el objetivo sería determinar relación, nada más. Sí, sí, pues, determinar relación en tiempo de cuidado, el estado psicoemocional, el paciente, el cuidador del paciente, todo esto más terminado. Y los objetivos específicos serían los mismos que objetivos y problemas específicos. Determinar tiempo de servicio, o identificar tiempo de servicio, determinar el estado psicoemocional y correlacionar uno con otro. Completo, siempre es completo con todo. Si el título tenemos limitación de 15 palabras, el problema objetivo no tiene límite, pero tiene que incluir todo. Ambos variables, qué le voy a hacer, dónde, cuándo, cómo, todo. Siempre tienen que empezar con una palabra, como por ejemplo el caso de objetivos de terminar, terminar con alguien. Pero tienen que mencionar hospital, mencionar ciudad, todo completo. Tanto problemas, objetivos, etc. ¿Cuál sería hipótesis? Hipótesis principal. Así es. Existe la relación estadísticamente significativa entre uno, otro y hasta el final. Eso es hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis específicas? ¿Ah? Ahí viene el tema. A veces hipótesis específicas son oportunas por variables, pero no tanto. Hipótesis específicas, eso es hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis. Acá, hipótesis de investigación, ¿cuál es? ¿Existe la diferencia de investigación? Hipótesis 1 no existe. Hipótesis alternativa no hay. En este caso no hay. Dos nomás. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Bueno, todos nosotros trabajamos en un enfoque cuantitativo. Hay un enfoque cuantitativo, en medicina si hay, no es mucho. ¿Por qué no es mucho? Porque por nivel de evidencia cualitativo estaría más o menos por acá. Y como sabemos que ciencias de la salud, porque se busca mayor evidencia. ¿Dónde está mayor evidencia? Acá, la fuerza de asociación. Empieza de acá y termina acá. Mayor evidencia sería, ¿qué cosa? Ensayos clínicos, que serían verdaderos. Eso es obvio. Menor evidencia, por ejemplo, análisis de situación, ¿qué cosa es? Opinión de externos, artículos de televisión, a veces ponen, pues, que alguien está contando cómo es el tema. Esto es importante, sí, válido, sí, pero con nivel de evidencia, opinión personal no es una evidencia para nosotros. Estudio de casos, etc. Entonces, en este caso, su nivel sería descriptivo correlacional, ¿verdad? Diseño observacional, que es lo mismo que experimental. Tipo descriptivo. Tipo sería en este caso transversal. Transversal. ¿Verdad? La diferencia entre. Porque estos son experimentales y estos son no experimentales. La diferencia entre descriptivo y analítico consiste en qué? Que acá hay un control. Por eso son casos controles. Son cortes y hay también transversal y analítico. También hay, cuando lo hacen, por ejemplo, factores de riesgo, con analítico de desenlace. Muy bien. Entonces, metodología sería esto. Cuando hablamos de metodología, aparecen esas palabras: ¿sí? O que alcance, diseño, tipo, no son sinónimos. Esos son términos concretos, porque a veces ponen tipo cuantitativo, tipo observacional, no son tipo. Enfoque cuantitativo, alcance, son esas palabras. Todo eso yo voy a enviar por él, para que pueda entender. Diseño observacional o experimental.
y tipo, puede ser descriptivo, puede ser analítico, transversal, caso control, órdenes, esos son tipos. Entonces no lo podemos mezclar. Ahora, cuando nosotros elaboramos capítulos de metodología, no solamente basta mencionar esto, sino demostrar por qué mi estudio es descriptivo proporcional, por qué mi estudio es cuantitativo, por qué mi estudio es no experimental. ¿Y cómo lo voy a demostrar? En base también de bibliografía. Hay muchas clasificaciones, también es una de las clasificaciones, hay otras similares. Pero yo tengo que basarme en algo simple, es decir, Fernández Bautista en 2014 menciona que el enfoque cuantitativo es cuando hay procesamiento estadístico. Como mi estudio consiste en reutilizar los datos y darles tratamiento estadístico, por ende mi estudio también es cuantitativo. O sea, tengo que demostrar por qué digo esta palabra. Porque siempre hay alguna clasificación, no más. Ustedes tienen todos estos materiales, porque hay un estudio, un libro de Hernández, que es esta edición de 2014, pero también hay otro artículo sobre diseños epidemiológicos. Esos son diseños epidemiológicos. Entonces, pueden basarse para sustentar su clasificación que ustedes están dando en una clasificación que es comúnmente conocida y aceptada. Lo mismo que puede preguntar el jurado, va a preguntar por qué, tu estudio es no experimental. No es que yo no haga un experimento, eso no es explicación. Explicación es que no hay manipulación de variables por parte del investigador. O sea, todo tiene su sustento, su terminología. No podemos hablar de manera coloquial, sino tenemos que hablar en términos concretos. ¿Ok? Entonces, su población y muestra sería lo mismo. Caso. Su instrumento sería un instrumento para está validado, entonces uno tiene que decir: el instrumento consiste en esto, que es una escala de Likert, posiblemente autoadministrado, que tiene. ¿Dónde consigo todo esto? Generalmente, cuando el instrumento es validado, tiene toda esa descripción. Entonces, es cuestión de encontrar el instrumento, no solamente la escala, sino el instrumento en sí. Por ejemplo, los instrumentos, ¿dónde se utilizan mucho los textos? En psicología, ¿verdad? En ser intelectual, gastos de personalidad, lo que sea. Entonces, ahí viene como un libro, ¿cómo tengo que aplicar? ¿En qué consiste? ¿En qué momento tengo que aplicar? ¿Qué tiempo debe tomar? ¿Cómo lo tengo que llenar? Etcétera, etcétera. Eso todo tengo que resumir brevemente, porque entonces tengo que saber qué instrumento estoy aplicando. El instrumento en sí mismo, se pone en anexo. Pero en el texto donde metodología, donde dice procedimientos de recolección de datos, ahí tengo que explicar por qué voy a utilizar el instrumento TAR, elaborado por TAR en Estados Unidos, más que seguro, validado por TAR, por decir en Colombia, etcétera, etcétera. Tengo que decir todo, y en bibliografía tengo que citar todos esos datos. Por eso la validación del instrumento es muy importante. Y ahí viene un aspecto ético, hablando de esto, que generalmente se tiene que pedir para cualquier investigación, por más que no es experimental, se tiene que pedir permiso a la institución. Si es un hospital grande, si es una posta médica, se tiene que pedir permiso a la red. Pero la mayoría trabaja en hospitales, ¿verdad? O clínicos. Entonces, si yo hago ahí, tengo que pedir ese permiso, ese tengo que aportar, ese portado. Y si hospitales cuentan con el comité de ética, que ahora la mayoría cuenta, debe que toda investigación, pero que sea asistencial, tengo que acreditar mi permiso, por reservar, todo es un protocolo. Para eso, a veces por eso me pueden pedir la aprobación por la universidad, a veces no. Por eso sí hoy sí tengo que tener permiso, por más que voy a revisar solamente los estudios, si vale que tener permiso a estudiar. Y con mayor razón si voy a aplicar algo. Ahora, si yo estoy haciendo un estudio retrospectivo, una técnica que es análisis documental, ¿qué instrumento voy a aplicar? Por ejemplo, voy a revisar publicaciones de un procedimiento quirúrgico últimos 5 años, comparar con otro de otro procedimiento.
Eso se llama hacer análisis ambiental, porque yo no voy a hablar de pacientes, lo que voy a revisar son las historias, ¿verdad? Es necesario que tenga una base de datos muy buena, electrónica, se hace mucho eso. Entonces, yo voy a ir retrospectivamente, revisar las historias de un año, dos años, cuál es pidiendo y ver qué es lo que han hecho ahí, qué es lo que ha pasado. Es una técnica de análisis ambiental, este tipo es el dispositivo. Y instrumento cuál sería ficha de validación de datos, a cual yo también tengo que validar, pero en este caso con expertos. Entonces acá no hay consentimiento informado, pero si yo voy a hacer un estudio prospectivo, como en este caso, o transversal, porque no es instrumento prospectivo, es transversal, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué es transversal? Porque ya hago una sola medición, o sea, la encuesta es una sola a los cuidadores, entonces es transversal. Pero yo lo voy a hacer, tengo que tener consentimiento informado, y ese consentimiento informado todos tienen que dar y aceptar. Por eso es importante tener ese formato que tengo que aportar también al plan. Porque si no lo tengo, me lo van a observar. ¿Y dónde está esto? En anexos, ¿verdad? Acá, en anexos. Sigamos, a ver, con usted. Tuvimos un tema de complicaciones inmediatas por la anestesia general anunciada. Ya. Lo que quiero medir es evaluar la frecuencia de náuseas y vómitos en pacientes postoperados con anestesia general anunciada, porque hay diferentes médicos, anestesiólogos, usan diferentes métodos de diagnóstico. Y el tema es evaluar esta frecuencia de náuseas y vómitos, más conocer la frecuencia de tratamiento que realizan y los esquemas de tratamiento que usan. También los objetivos específicos. ¿Cuál sería el objetivo general? Evaluar la frecuencia de náuseas y vómitos. Determinar la frecuencia de náuseas y vómitos en pacientes postoperados con anestesia general. Ya. Entonces, este objetivo general no permite un específico como tipo de condición. Si yo digo que puedo evaluar náuseas y vómitos, ahí no más queda. Tengo que centrar en náuseas y vómitos. No puedo ver a la vez el procedimiento, qué frecuencia era el procedimiento. Esos objetivos específicos no están dentro de. El objetivo principal tiene claramente, o sea, establece un campo. Los objetivos específicos tienen que abarcar partes de este campo, pero no puede abarcar otros aspectos de interés. Está relacionado, pero no es parte del problema. Ahora, determinar náuseas y vómitos es muy sencillo para el test de esto. Es demasiado, porque se puede, precisamente lo que usted dice, determinar la frecuencia o la relación entre frecuencia de esos aspectos secundarios con náuseas y vómitos, precisamente eso, porque con la técnica que están aplicando. Pero de los objetivos específicos, yo voy a decir, ¿no? Conocer la frecuencia del tratamiento con dexametasona y la cefropa, disminuir las náuseas y vómitos. Conocer el esquema de tratamientos usados para prevenir náuseas y vómitos postoperados y describir la dosis usada de la cefona y de dexametasona para prevenir náuseas y vómitos. Insisto. Acá vemos la parte metodológica. Metodológicamente tiene que haber coherencia. El objetivo general, el problema general que usted está planteando, no comprende estos objetivos. En todo caso hay que modificar el problema general. Nada más, no digo que no se puede hacer, no se puede hacer, pero hay que plantearlo bien, adaptarlo bien. Ahora, acá usted está planteando varias cosas. Primero, la prevalencia, porque esa es prevalencia de náuseas y vómitos.
Segundo, ¿qué tratamientos están aplicando? ¿Qué genera esto, verdad? Y después, tratamiento para esto. Son muchas cosas a la vez. No funciona de esta manera. O sea, lo que usted tiene que centrar, si usted quiere. Ahora, el tratamiento que yo estoy aplicando para esto se supone que es un tratamiento establecido y es de práctica clínica. Si no lo hacen, eso está mal para empezar. Entonces, yo tengo que investigar sobre algo que ya está establecido. ¿Verdad? Porque si ellos utilizan un tratamiento X que no está prescrito porque es de práctica clínica para reducir los análisis psicóticos, eso está mal, eso yo no lo puedo tomar como base. Yo tengo que tomar, por ejemplo, eso se trata de anestesia. ¿Cuál anestesia tiene que colocarse para casos de operación de anestesia? Como se llama, balanceada. Ya, eso está en vías de práctica clínica, ¿verdad? Sí. Porque yo tengo que sustentar eso. O sea, yo voy a decir, en un hospital han aplicado tantas anestesias balanceadas. ¿Según qué? Según criterios de guía de práctica clínica tal, de OMS, de quien sea. Pero, ¿por qué lo están aplicando? O sea, yo tengo que sustentar eso. Segundo, esto genera náuseas y vómitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero resolver? Porque, ¿qué cosa yo quiero? ¿Cuál sería el objetivo de mi, ni el objetivo, sino el propósito de mi investigación? ¿Cómo cambiar el protocolo, escoger de dos alternativas, qué cosa? Establecer un protocolo de tratamiento para náuseas y vómitos. Pero para hacer un protocolo de tratamiento de náuseas y vómitos es otra cosa. Para eso, yo tengo que hacer una investigación de la ¿verdad? En el marco de la investigación de los antecedentes, la referencia bibliográfica y los contextos de la utilización para definir náuseas y vómitos de las diferentes escuelas no lo usan. Generalmente hay una variación entre el 30 y 80% de la frecuencia de la patología por esa comunicación. Y algunas escuelas utilizan solamente las trompas y nato. Y en el hospital que voy a realizar el estudio, mi persona usa desamitasona o las trom en los pacientes postoperados. Sí, ¿por qué utiliza? ¿Por qué usa? ¿Hay humanidad? ¿Hay adaptación? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay humanidad? ¿Hay diferentes líneas? ¿Qué cosas? Ya, entonces a ver si entiendo. Acá tenemos anestesia, ¿verdad? Esta anestesia genera náuseas y vómitos, ¿verdad? Y de ahí que sigue. Voy a tratar náuseas y vómitos. Ya, ¿cómo? Ah, con acetrón y. Ya, eso es tratamiento A. ¿Qué más? Algunos colegas solo usan desamitasona. Ya, también tu B. Pero esto tiene que estar escrito en vías de práctica clínica. Sí, claro. Ya, entonces eso tiene que estar claro. Y si eso yo no lo sustento, todo eso cae. Yo tengo que decir que la guía por decir de sociedad norteamericana de esta cirugía sugiere esto. La guía por decir peruana sugiere esto. Entonces, ambos supuestos. Ahora, bien entero. ¿Qué es lo que indica su hospital para eso? ¿Hay un protocolo para esto? No hay protocolo. Entonces, hay evidencias que tienen que ser del mismo nivel. Yo no puedo comparar, por decir, una opinión con una guía. Yo, hay muchas contradicciones evidentes que tienen que ser del mismo nivel. Entonces, una guía sugiere esto, otra guía. Generalmente los guías norteamericana y europea, y de una guía, por decirlo. Y si hay una guía de OMS, es la guía principal. Pero si no hay esa guía, pues, ¿a dónde miramos? ¿A dónde hay evidencias? Generalmente Norteamérica o Europa. Entonces, suponemos que una
diría, ¿quiere esto? Otro día sugiere esto. Usted quiere determinar cuál es el mejor, ¿verdad? Para proponer un protocolo para su hospital. Que todos utilizan por decir solo esto. Porque ahora cada uno utiliza lo que más le parezca, pero en base de las guías, no en base de su experiencia. Porque hay mucho que no utiliza guías, ni siquiera sabe que existen guías. Eso es muy corriente. Entonces empiezan, cuando aparece un problema, empiezan a necesitar el apoyo. O sea, buscar una solución que ya está prescrito en la guía. Simplemente es que estoy abriendo la guía para seguir. ¿Verdad? Entonces, esto es un problema común, digamos, para la investigación. Cuando o sea, investigación, ¿qué cosa es? Que yo pueda descubrir o llenar un vacío de conocimiento. Pero si yo desconozco que existe algo que sirve para esto y voy a investigar, eso no es investigación. O sea, no es investigación científica. Es una investigación académica que yo estoy capacitándome en algo que ya existe. Si eso significa es descubrir algo que no existe. Por eso tengo que conocer pues, qué es lo que existe. La idea era solamente hacer un comparativo de inicio. Y, ah, un comparativo de tratamiento que estaba teniendo era mejor, a lo mejor lo use, y que disminuya las manos y momentos, importando disminuir el tiempo. Es otro tema, estamos hablando solamente de análisis propios y eso es definitivo. O sea, por favor, debe haber algún instrumento para medir, si no lo hay, hay que elaborar mi ficha de producción de datos. Porque como yo digo, vómitos todavía lo puedo medir, porque eso es un náuseas, como yo digo eso. Así que lo que para uno es náuseas, para otro es normal, porque depende, si está acostumbrado, los pacientes posterior a la anestesia pueden manifestar y hay una ficha de evaluación de anestesia donde los pacientes que dicen que tienen náuseas o tienen náuseas no van a comprarse. La ficha está escrita acá en el centro de la ficha. ¿Esta ficha qué cosa es? ¿Sobre náuseas? Es una ficha de evaluación del postoperatorio del paciente. Entonces, escucha de los otros operadores. Ya, entonces, suponemos que se llenó esta ficha, después se aplicó el tratamiento y pasando unos días, no se puede repetir. Y si no, ¿cómo lo sé que funciona? La evaluación del paciente en la unidad por recuperación es 2 horas. Y ahí es donde podría medir inmediatamente si el tratamiento que se ha dado ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Con la dosis, con los medicamentos que yo. Ya, pero por eso, entonces la idea que posee es comparar estos dos tratamientos. Ahora usted lo plantea de dos tratamientos, pero la idea era verificar si el tratamiento A es más efectivo que los demás utilizados por los otros médicos. ¿Pero qué son varios? Sí. ¿Cuántos son? 8. Si son 8, no puede haber 8 guías. Lo que pasa es que el náuseas y vómitos no es un problema muy preponderante luego del postoperatorio, que muchos pacientes siguen presentando y se ve postulado normal, pero no es algo normal. Entonces no se da mucho interés a solucionar este problema de náuseas y vómitos. Entonces cada anestesiólogo usa un esquema según su escuela o según su conocimiento. Ese es el problema. El problema está en que utilizan según su criterio, pero no basándose en algo científico, porque no puede haber 8 en 8, puede ser 2, pero 3. Pero 8 significa que cada uno utiliza como un receta de abuelo, eso se llama así. Y eso no debe ser. Se tiene que identificar solamente tratamientos. A ver, si yo utilizo algo que no está prescrito en la guía y no tiene evidencia, ¿eso cómo se llama? Eso se llama negligencia, así es sencillo. Negligencia es claro, hay un desenlace negativo, no es algo que muere. ¿Qué desenlace negativo? Cuando yo incumplo el protocolo. A mí me dicen, si pasa náuseas y vómitos, me das gravol, pero yo no doy gravol, no doy desmetazón, porque se me ocurrió. Eso es negligencia, así es sencillo.
Entonces, esto ni siquiera necesita una que entra en la investigación, porque esto no tiene sentido. Yo tengo que evaluar algo que ya tiene evidencias. Comparar algo que ya tiene evidencias. Entonces, si algo no tiene evidencias y lo utiliza porque se les parece, esto es simplemente hasta que haya algo que se pase fatal. Lo que pasa es que la evidencia científica requiere algunos estudios refieren que solamente se puede usar de ciertas formas de escrito. Yeah. Algunos estudios refieren que se puede utilizar como familias de escrito. Y algunos estudios también refieren que se usa para mejor control de las náuseas y vómitos con la sincronía de dexametasona. Ya, son tres. Pero no son ocho. Bueno, en la variación de los usos que dan los diferentes anestesiólogos, a veces uno lo usa, a veces lo usan en dosis incompletas, o a veces hacen variaciones según su experiencia. Eso es lo que tenemos que separar. Si nosotros queremos encontrar la verdad, ¿qué es lo que es más eficiente y efectivo? Perdón. Entonces tenemos que ver algo que ya tiene un espacio científico. Usted dice que hay estudios que utilizan, entonces eso tenemos que buscar. Ahora, puede ser dos, puede ser tres, puede ser comparativo entre tres, entre cuatro, entre ocho, pero tiene que haber sustento. Y si no, ¿cómo lo planteo? Es una investigación científica que se basa en datos científicos. ¿Verdad? Ahora, si yo quiero demostrar que utiliza lo que no deben utilizar, es otro tema, otra investigación. Si yo quiero comparar cuál es el mejor para poder protocolizarlo, entonces, ahora, para poder protocolizarlo, no solamente es eficiencia, perdón, eficacia, también es eficiencia, lo cual también está, el tema de costo está fuera de este estudio. Entonces, yo lo que voy a poder sugerir después, investigaciones, más que protocolos, solamente hay ese tema que se debe formalizarse, buscarse por los aspectos de ese tema, pero no necesariamente lo que es más eficaz, pero lo que es sugerir como un protocolo, y ahí viene el tema de costo también, ¿ya? Y la conclusión, entonces, comparar tratamientos para náuseas y vómitos, ¿verdad? Eso es así puntual. Entonces, ¿cuál sería el problema principal? El aumento de la frecuencia de los existe qué cosa? Diferencia. Pero si estoy comparando, tengo que ver la diferencia. ¿La diferencia entre qué? A, B, C, lo que fuera. Existe. Diferencia estadística y significativa, lo que fuera, entre tratamientos A, B, C, D, por decir, en el manejo de náuseas, vómitos. Pacientes postoperados. Sí, ¿de qué? ¿De qué? ¿Por cualquier patología? Sí. Ya, pacientes postoperados. O anestesia general de la o anestesia general balanceada. ¿Verdad? ¿Dónde? Hospital y el ¿qué tal? Guillermo Díaz. ¿Dónde quieres? En la Bancay. La Bancay, ya. Hospital Guillermo Díaz, así. Sí. La Bancay. En el 2017. De esta manera, ¿qué cosa yo quiero manifestar? Que mi estudio es retrospectivo, ¿verdad? Transversal es retrospectivo. O sea, no voy a hacer ninguna investigación ni nada. Simplemente estamos hablando. Vamos a revisar las historias. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a encontrar historias
¿Cuántos más o menos casos usted ha encontrado? 900. 900. ¿Y hay alguna, por decir, que entre todos los tratamientos están más o menos similar la distribución? Entonces, ahí de 900 casos, ahí van a sacar, como decía compañera, sobre la muestra. Ahí sí lo va a aplicar la fórmula y va a salir, pues, 100 casos, 150 casos, más o menos, ¿ya? Entonces, eso es el procedimiento. Entonces, ahora, ¿dónde lo va a llenar? Porque ahí sí tienen que hacer la ficha. Ficha de recolección de datos, la cual tiene que obligar la función de datos. Porque su técnica es análisis de computar. Procedimiento formal anual, oficial y la ficha de recolección de datos. Porque la historia sí es un documento. Pero yo necesito todos los datos de la historia. Yo lo voy a evaluar. Solamente algunos datos lo voy a pasear en mi ficha que yo estoy valorando especialmente para esta investigación. ¿Y cómo lo hago? Con juicio de experto. ¿Quiénes son expertos? Expertos son personas que conocen el tema, pero deben tener experiencia en investigación. Generalmente el asesor conoce, pues, asesor puede ayudar a quienes pueden colaborar con eso. Entonces, hay un formato que llena el experto, su firma, y también con la fórmula que saca las mayores. Eso es sencillo. Ya. ¿Cuál sería problemas específicos? Si estoy comparando tratamientos ABC, entonces mi problema específico parece que... ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Eso es final, eso estoy comparando. Bueno, si estoy comparando varios, entonces primero debo tener que ver uno por uno. Para yo poder comparar A y B, primero tengo que saber qué cosa es A y qué cosa es B, si no, ¿cómo comparo? Entonces, si yo voy a comparar varios, tengo que identificar primero qué pasa en caso del tratamiento A o tratamiento A. Entonces, ¿qué sería, cómo lo va a medir esta suficiencia, su efectividad? La frecuencia de náuseas y vómitos. Posoperado. Por eso, el paciente sale de posoperado, de operación. ¿En qué momento yo veo que el paciente tiene náuseas y vómitos? Posoperado de inmediato. Ya, inmediatamente. Dos personas son domingo. Y después le aplico el tratamiento. Si es efectivo el tratamiento, no se ha sido un esposo. No, pero si aplico antes es sin prevención. Claro. Pero van a que se usa profilaxis y tratamiento. Por eso. Siempre sale de la sala de operaciones. ¿Qué sigue? Le aplico el hospital. El protocolo se va a utilizar antes. O sea, dentro de operación, ya le aplicaron uno de los tratamientos. Ah, sí. O sea, él ya sale con esto y se mide si tiene o no. Si tiene o no, gracias. Entonces, ¿ah? Casi el tratamiento. Claro. Eso no es tratamiento, es cuando yo salgo, tengo náuseas, se me aplican y ya no tengo. Eso es tratamiento. Pero cuando me aplicaron dentro de anestesia balanceada, eso es profilaxis. Así me entiendo. No sé si ustedes están de acuerdo. Porque hay que también conocer el tema muy específico. Entonces, no es tratamiento, sino es tratamiento profilaxis. Entonces, diferencia entre tratamiento profilaxis. Entonces, acá primero. Sería cuál es
¿qué cosa? Eficacia. Pero ahí tengo que explicar que con huevo de eficacia. Para mí, eficacia, que la persona no tenga náuseas y vómitos. Para eso estoy haciendo, ¿verdad? O sea, lo ideal es que todos salgan de sala de operaciones con un tratamiento X y no nadie tenga náuseas y vómitos. Eso sería, para mí, lo ideal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es eficacia? Eficacia de tratamiento profiláctico A y todo el resto, manejo de pacientes, ¿verdad? Lo mismo, B, C, D, tantas partes. Ahora, a usted le conviene realmente determinar los cuales tienen evidencia científica, porque mientras más problemas específicos, más problemas tratan objetivos específicos, más objetivos específicos tienen que haber más resultados, porque los objetivos específicos van a acabar con funciones. Eso sí, la cantidad de problemas específicos, cantidad de contenido es la misma que cantidad de contenido de objetivos específicos. Cantidad de conclusiones y contenido de conclusiones es la misma que objetivos específicos. Yo tengo que responder con mis conclusiones y objetivos específicos. Por ejemplo, acá, ¿cuál es eficacia en tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C, tratamiento D? Último sería, ¿cómo se compara? ¿O existe diferencia? Etcétera. Ya. Entonces, si son cuatro, entonces mínimo voy a tener cinco problemas específicos. Lo mismo va a ser objetivos. Determinar, eficacia del tratamiento A, determinar, eficacia del tratamiento B, comparar. Ya. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? ¿De diferencia? No, de conclusión va en función de objetivos específicos. Entonces, sería tratamiento A es eficaz. Tratamiento B es eficaz. Entonces, no va a ser eficaz. ¿Cuál sería la diferencia? Porque eficacia una cuestión como yo logro alguna objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo pongo eficacia, eso implica de repente muchas variables. Si acá yo estoy midiendo solamente acá hay correlación, acá es cuando es un parche. Entonces acá es mejor usar lo que es frecuencia. Es más concreto y más fácil y más sencillo de explicar. ¿Cuál es la frecuencia de náuseas y vómitos en caso de tratamiento profiláctico? Entonces mi conclusión sería, en caso de aplicación profiláctica de tratamiento A, la frecuencia es 30%. Punto. Ya, se acabó. Está bien, está mal, no importa. 30%. En caso de B, 27%. En caso de C, 35%. Entonces, y mi última conclusión, ¿cuál va a ser? Es que mejor, lo que es mejor, bueno, malo, esos son juicios de valor. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? A ver, si nosotros ya no utilizamos palabra eficaz, vamos directamente a frecuencia, porque eficacia puede incluir otras cosas que después puede tener problema donde, en nuestra resolución de variables. Puedo encontrar la palabra eficacia que me va a salir un montón de cosas que, las cuales no quiero estudiar. Yo quiero estudiar solamente frecuencia. Ahora, no evitemos usar palabras mejor, peor, malo, bueno, etc. Esos son juicios de valor. Lo que es malo para mí, para otro es bueno. Esto no es objetivo. Objetivo es, son números, solamente los números. Entonces, última conclusión sería que la frecuencia, en caso de uso de medicinas,
es el siguiente. En primer lugar, con menor frecuencia C, después BNP, después A, después D. Entonces, la recomendación sería, es recomendable el uso de fármaco A para prevención de náuseas, vómitos, etc. Así. Entonces, de esta manera, yo no digo que es mejor, porque yo no sé qué cosa es mejor. Lo único que estoy recomendando es, de repente es más caro, ojo. Yo solamente estoy recomendando porque tiene menos frecuencia de náuseas y vómitos, pero eso no significa que lo tenga que recomendar siempre. De repente es más caro, de repente tiene otros efectos secundarios, de repente no es accesible, de repente es un sinnúmero de problemas. Pero eso está fuera de mi investigación, eso no me interesa. A mí me interesa la frecuencia. La frecuencia es fácil de calcular y comparar. La única diferencia y el único problema que metodológicamente que se presenta en casos de comparativos, yo tengo que demostrar que el grupo que usaba A, B, C y D son similares estadísticamente. Porque yo puedo usar A en niños y B en ancianos. Y de repente niños va a ser menos, pero eso no tiene validez porque niños y ancianos son de población diferente. Entonces, esas poblaciones, no importa que sean cantidades necesarias, iguales. Acá puede ser 30, acá puede ser 20, puede ser 15, etc. Pero estadísticamente sus características tienen que ser similares. Eso es el tema. Y esto es el problema de estudios, todos los estudios retrospectivos, porque ya no puede cambiar. Ahí sí está, está en la historia, o lo tomas o lo debes. Pero ¿qué pasa si esa población es totalmente diferente? Eso es bien. Entonces, eso depende solamente del contexto real. Ahora, eso yo tengo que demostrar estadísticamente. Por ejemplo, tengo fármaco A, fármaco B. Acá tengo edad, sexo, qué sé yo, procedencia. ¿Qué más puede tener? Complicación, ¿qué tipo de enfermedad ha tenido? No es la misma de cáncer y otra, una de repente, otra que es mucho más sensible. Que ambos ameritaron, sí, yo sé, ambos ameritaron la anestesia general, pero también puede haber diferencia. Esta enfermedad, ¿qué más puede haber? General, su estado general. Porque uno de repente ingresó ya moribundo a la operación y otro viene para una operación programada. Uno ingresó por emergencia y otro ya tiene todo listo. Hay múltiples factores. Entonces todo esto tiene que sacar sus datos y calcular valor P que tiene que ser mayor, en este caso 0.05, para yo decir que estos son grupos estadísticamente similares. No iguales, sino similares. ¿Qué hace esto? Es el vaso estadístico, él lo calcula. Entonces, si vemos que son generalmente iguales en la mayoría, puede haber una diferencia, ya lo mencionamos, como acceso moderno, igual de estudio, pero tiene que haber, en términos generales, tiene que haber similitud. ¿Cómo se puede superar eso? Usted tiene que 900 que han entrado a esta anestesia general, ¿verdad? No utilice todos los 900, busque los que, por ejemplo, tienen determinadas características. De esos 900, separa, por decirlo. Hombres, mujeres, edad entre 40 y 70, que no tenía otras enfermedades, que entraron solamente por cuestión, digamos, por una cirugía programada, es decir, va a ver que va a ser mucho menos. Y de repente, su población va a ser lo mismo. No es igual que el caso anterior. Porque si usted saca 900 de un población muy heterogénea, la muestra le va a salir por 200 y dentro de esos 200 todos van a ser diferentes. No lo va a poder hacer. Eso es diferente. Entonces, más o menos por experiencia que usted tiene, sabe cuáles son más frecuentes. Entonces, escoge los más frecuentes como que para de esta manera armar los grupos ya. Viendo los grupos como van, los grupos similares. Solamente que se diferencia en el tipo de anestesia. Eso es lo que. Si hay una buena información, pues historia clínica bien elaborada, todo eso no es difícil.
pero si no hay datos claros, porque a veces no llegan los datos bien, etcétera, etcétera, ahí puede haber problemas. Pero sí es partido. Entonces, si lo llevo como comparativo, ¿dónde está? No solamente está calculando pues, la tasa, frecuencia, ¿qué cosa es? ¿Cuánto tiene en total es una tasa? Eso ya cualquier persona de secundaria lo puede hacer. Pero cuando lo va, ¿dónde son, digamos, la parte estadística acá? O sea, ahí, que tampoco es difícil, estadístico calculo en latín, pero eso ya como que da valor, por decir, una especie de profundidad al tema, que de alguna manera enriquece. No es lo mismo que su pedazo de tasas. Eso es. A ver, con usted. Muy bien, lo que yo estaba tratando de valorar, hoy soy médico, pero también soy terapeuta respiratorio y trabajo en el hospital renal en la UCI. Y vemos varios pacientes que son trasplantados de hígado. Y bueno, en ellos no se hace un trabajo en lo referente a fisioterapia respiratoria preoperatoria. Estaba haciendo algunas revisiones con respecto a los beneficios de la fisioterapia preoperatoria en pacientes que están en lista de espera para trasplante de hígado. Lo que yo quería más o menos es determinar o ya dejar la evidencia de que el tiempo de recuperación postoperatoria o tiempo de recuperación ventilatoria en los pacientes postoperados es menor si han sido sometidos a un esquema de tratamiento o entrenamiento ventilatorio antes de la cirugía. En las complicaciones que suelen evidenciarse con frecuencia en pacientes que han sido postoperados trasplante de hígado, es bueno, más o menos el grueso de población que llega por este tipo de trasplante a la unidad de trabajo, son combinaciones básicamente ligadas al fracaso ventilatorio post-actuación. Antes, en el hospital, antes que yo trabajé, inclusive había un protocolo de trabajo de fisioterapia preoperatoria. Los pacientes iban una o dos veces por semana, había un licenciado que se encargaba de lo que era la rehabilitación preoperatoria, entrenamiento físico, mejoría la capacidad ventilatoria, como una parte kinésica, tratar de mejorar lo que es la compleja de la caja torácica para poder mejorar su capacidad ventilatoria y su reserva ventilatoria cuando llegue a la cirugía. Por algunos motivos, por algunas razones, se dejó de manejar ese protocolo, ese programa, y ahora estamos viendo que los pacientes, independientemente de la edad y el sexo, están teniendo ciertas complicaciones al momento de salir de la cirugía en lo referente a la mejoría de su capacidad ventilatoria. Hay muchos pacientes que demoran demasiado tiempo en salir del ventilador. Hay muchos pacientes a los cuales se los somete a procedimientos de ventilación mecánica no invasiva que fracasan. Y bueno, por decisión inclusive a veces de los protocolos que manejan los médicos intensivistas, el fracaso en la actuación precoz. Así que lo que he tratado más o menos de valorar es tratar de dejar la evidencia de que el trabajo preoperatorio, en base a un esquema, en los pacientes que están en lista de espera, mejora su reserva funcional y hace que su reserva ventilatoria, postoperatoria y su recuperación sea más corta. Claro, está bien, pero tenemos que ver cuáles son las variables. Estadía. ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la variable? Bueno, en la unidad de cuidados intensivos, los protocolos están 10 días después de la cirugía. ¿Sí o sí? Sí o sí, 10 días. Ya, entonces. Y de ahí el seguimiento se hace tanto estando los 10 días en la unidad como también cuando ya pasa al área de trasplante. En ese caso, el colega que lo maneja es otra persona. De acuerdo, pero él tiene, aparte del trabajo, tiene parámetros para poder valorar la mejoría de la capacidad ventilatoria de los pacientes después del acta. Nosotros tenemos una sábana que hicimos, una guía para medir ciertos parámetros ventilatorios, gasométricos, modalidades ventilatorias, tiempo de destete, etcétera, para determinar más o menos en qué medida en el postoperatorio la mejoría ventilatoria del paciente se va evidenciando. Muy aparte de lo que haya sido el procedimiento quirúrgico, que suele ser estándar casi para todos, y el protocolo de medicamento, que suele ser estándar prácticamente ahí para los pacientes. No, pero ¿cuáles son variables? ¿Qué cosas va
usted quiere. Ah, lo que uno medir es tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación ventilatoria. ¿Cómo lo va a medir? ¿Qué es la recuperación ventilatoria? O sea, a los pacientes se le hacen pruebas, por ejemplo, de presión, valorar presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria máxima, inclusive se valoran antes de la extubación para determinar si tiene la suficiente capacidad o fuerza para inspirar y tiene fuerza para toser. El PIMAX lo medimos para determinar la fuerza para inspirar. Claro, hay parámetros establecidos para determinar el PIMAX, cuánto se considera el mínimo necesario para considerar que el paciente tiene capacidad para inspirar. O sea, el término recuperación respiratoria. Claro, los criterios están establecidos claramente, claro, y muy bien aceptados, ¿verdad? Por ejemplo, la valoración de la presión inspiratoria máxima, la presión inspiratoria máxima, inclusive hay dispositivos para valorar la reserva ventilatoria antes de actuar, pero sometido a ventilación espontánea. Los pacientes están con ventilación mecánica, están intubados, pero están con ciertos protocolos. No, pero ¿cómo yo sé que ya su recuperación? Los criterios que manejamos son lo mínimo para conocer la intubación, como mecánica ventilatoria, presión inspiratoria máxima, para valorar fuerza inspiratoria y fuerza respiratoria. Dos, volumen de secreciones, ¿por qué? ¿Cuántos son estas características? 5, 10, 4. Bueno, ahí en el concepto con respecto a que en realidad son como 12 criterios, yeah, en los cuales se valora tanto lo que es mecánica ventilatoria, biomecánica de la ventilación y parámetros asométricos, pero finalmente el destete o la extubación del paciente está supeditado más al criterio del médico que esté en turno en su momento. Claro. O sea, no hay una serie de parámetros a los cuales haya que llegar para considerar que este paciente debe ser estudiado cuando ya ha pasado un tiempo prudencial después de un tiempo. Claro, pero eso no nos interesa recuperación ventilatoria. Uh-huh. Usted dice, quiero medir recuperación ventilatoria. Bueno, en ese aspecto, presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria máxima, fuerza muscular, y básicamente lo que es capacidad inspiratoria, es decir, la fuerza muscular que desarrolla el paciente es suficiente para poder. O sea, hay 12 criterios, pero usted quiere medir 3. Lo que estén ligados a lo que es la rehabilitación física. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente si cuando... No. Si hay un término de recuperación ventilatoria, ese término que todo sale de marco teórico. Uh-huh. O sea, debe haber una teoría, no sé qué, que clasifica, que dice que recuperación ventilatoria está tal cosa. Como presión arterial. Uh-huh. Presión arterial, entonces, o sea, hay división. ¿Cuándo es presión arterial normal? ¿Cuándo es baja? ¿Cuándo es alta? O sea, tiene una clasificación que es comúnmente aceptada y generalmente se maneja, porque si no, cada uno va a hablar diferente. Yo, hay ciertos términos que son ya aceptados, ¿verdad? Entonces, esto, recuperación ventilatoria, debe ser un concepto que también está manejando en guías, o sea, diferentes sustentos teóricos. Claro, sí hay protocolos de manejo de estética en pacientes postoperados, pero casi todos los protocolos que existen valoran parámetros netamente clínicos, a referirse a lo que es parámetros asométricos, inclusive hasta estabilidad hemodinámica como criterio para considerar si el paciente puede tolerar o no la carga después de la extubación. ¿Cómo es que lo sustente? ¿Qué va a sustentar operación ventilatoria? O sea, ¿qué va a sustentar? ¿Hay un sustento teórico para esto? En lo referente, o sea, que sea sustento abordando todo el aspecto de la rehabilitación respiratoria, donde el abordaje es tanto médico como terapia. Pero no hay uno que esté directamente ligado a lo que son parámetros de rehabilitación que uno pueda considerar pertinentes para abordar dentro del criterio de la análisis general, por así decirlo. En lo que es rehabilitación respiratoria, no hay mucha evidencia de beneficio en ciertas condiciones, por ejemplo. Se demuestra, por ejemplo, que es beneficioso para el manejo de secreciones, pero eso se puede hacer en múltiples patologías. Y no hay un consenso o un criterio que pueda estabilizar cada uno de esos parámetros por patología A, B, C, por ejemplo. No, pero por eso. Insisto. Si yo tengo una variable, esa variable tiene sus dimensiones, tiene sus indicadores. Entonces, yo tengo que basarme en un sustento teórico
Por ejemplo, acá. Ya, quiero medir anemia. ¿Qué cosa es anemia? Disminución de hemoglobina en la sangre. Eso ya está en las guías, está en todo. Eso nadie va a dudar sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a medir? Voy a evaluar hemoglobina en COVID. ¿Cuáles son categorías? Normal, leve, moderada, severa. Y hay valores establecidos. Entonces, esto es algo que nace de dónde? De marco teórico. Debe haber una guía, algo que comúnmente se utiliza. Entonces, de ahí yo saco esos valores. Por ejemplo, yo quiero aplicar a esos niños angina en un parque. Entonces, ¿cómo voy a medir el qué? Que era severa, por decir, está, resultó normal. Pero, ¿qué es para mí severa? Menos de 70. Y cuando yo hablo de severa, todo el mundo me entiende que es menos de 70. O sea, tiene que haber algo así, medible, una variable medible. Eso es lo que trato que usted me conteste. No, con respecto, sí hay variables que se usan para medir la rehabilitación respiratoria de manera general. ¿Pero es usted teórico de esto? Claro, sí hay teorías con respecto a eso. Hay protocolos, inclusive, hay protocolos de manejo para pacientes o para considerar en qué momento esos pacientes pueden ser extubados o no, o puede ir bajando su soporte en la respiración mecánica. Ya, esta rehabilitación respiratoria, eso sería variable. Y esta variable tiene 12 dimensiones. Claro, o sea, hay 12 dimensiones. Pero usted quiere ver solamente 3. O sea, quiero relacionarlo a lo que es reserva física, o en todo caso. No, estamos hablando de variable. Bien. ¿Usted qué quiere medir? ¿Qué va a medir? Bueno, todas las variables, presión respiratoria máxima. Son 12, pero son 3. O sea, hay variables gasométricas que ingresan a. O sea, son una serie de variables que vienen más de. ¿Va a medir todas esas variables? Y quería más enfocarme más a lo referente a la parte kinésica, a la capacidad ventilatoria, fuerza muscular, compleas torácicas, presión inspiratoria máxima y presión inspiratoria máxima para valorar la capacidad inspiratoria y fuerza durante la expectoración o la tos, motilidad de la cintura escapular o el complejo cintura escapular hombro. Por eso, de todas las variables, de todas las dimensiones de esta variable, que son 12 parámetros, va a tomar 3-4. ¿Alguna de las variables ya estandarizadas? No, variable es una sola. Claro, alguna de los parámetros. ¿Alguna de los parámetros? La ventilación respiratoria es una variable. Ajá. Es, tiene diferentes dimensiones, lo que usted está mencionando. Hay dimensiones que ya están contempladas en el protocolo, hay dimensiones que no lo están. ¿Y usted va a decir cuáles? O sea, quería usar las dimensiones de esa guía o de ese protocolo. Algunas dimensiones. Que se liguen a lo que es la mecánica ventilatoria, es decir, valoración del. Por eso, de todas las dimensiones de esta variable va a tomar algunas. Algunas, sí. Ya. Entonces, es posible, pero hay que claramente precisar que por qué de una variable que todo el mundo conoce como 12 dimensiones, usted está tomando 4. Eso hay que sustentar. Entonces, sería parámetros, no sería rehabilitación respiratoria, sino parámetros de rehabilitación respiratoria, porque no son todos, sino algunos nomás. ¿Verdad? O sea, su variable sería parámetros de rehabilitación respiratoria. Eso sería su variable. La cual tiene dimensiones. 1, 2, 3, 4. Usted menciona 4. ¿Verdad? Los cuales tienen sus indicadores. O sea, por decir normal es mayor de X, mayor de 0, por decir así. Eso sería normal. Entonces usted quiere ver que todo esté normal. Todos los parámetros estén normales dentro de valores. Muy bien. ¿Qué quiere hacer para esto? O sea, para definir. Esto sería variable. Dividiendo, porque va a depender de una intervención que van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál sería la otra variable? La intervención fisioterapéutica.
fisioterapia. ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de función? ¿Un ejercicio? ¿Un masaje? Claro, o sea, está ligado a lo que es manejo de selecciones, por un lado. Lo que es mejoría en la capacidad ventilatoria, o sea, mejoría en la fase muscular. Y tres, bueno, había pensado en condicionamiento, pero eso implicaría que el paciente tendría que someter a un determinado nivel de estrés. Ya, así quiere hacer eso prospectivamente. Claro. ¿Y hay protocolo para esto? Bueno, hacia, nosotros cuando usamos, hacemos la rehabilitación, como lo comenté hace un momento, vamos ligado a lo que uno considera pertinente al momento de hacer la intervención. Pero en realidad que hay un protocolo de manejo específico de fisioterapia para este tipo de pacientes, no manejamos una guía o un protocolo para ello. Lo que sí manejamos son parámetros de evaluación una vez ya empezó la rehabilitación para ver cómo está, ha ido mejorando ciertos parámetros. Justamente voy a valorar. No, pero a mí me preocupa de que usted quiere implementar algo que no está, no se usa. O sea, que en todo caso no está, se usa, pero no está protocolizado como. Entonces eso sería un experimento. O sea, si hay algo que no se usa, o sea, todo que no está protocolizado, no existe. Porque en todo caso hay escuelas que, con respecto a la habitación, hay muchas cosas, hay muchas variantes para el manejo de literatura. E inclusive no solamente es el enfoque, sino es en los recursos o herramientas que se pueden utilizar. Si manejamos o si nos alimentamos en base a una escuela, establece ciertos parámetros dentro de lo que es la rehabilitación respiratoria. Por ejemplo, con respecto a eso, hay guía de manejo, pero es muy general, no enfocado a la patología en sí, sino como enfoque de rehabilitación solamente viendo condiciones. Hay procedimientos para manejo de lesiones, procedimientos para mejorar la capacidad ventilatoria, procedimientos para tratamiento pulmonar, que sí están estandarizados. Y hay una guía de medicina física que establece cuáles son los parámetros, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para mejorar esas condiciones. Pero no es que haya una guía de manejo de rehabilitación respiratoria para el paciente con tal patología, por ejemplo, el trasplante. O sea, un protocolo de manejo de fisioterapia para trasplante no hay, pero sí hay una guía que usamos como referencia para manejo de ciertas condiciones en el proceso de rehabilitación respiratoria. Manejo de claro, o sea, hay una guía que el servicio de medicina física establecido. O sea, si usted aplica todo esto en su servicio, no digo, ¿sí? ¿Por qué estás educando? ¿Es algo? No, porque sí, hay una guía de manejo del Departamento de Medicina Física, del cual yo dependo, donde sí te establecen las herramientas que uno puede utilizar para lograr ciertos objetivos dentro de la fisioterapia. Por ejemplo, manejo de lesiones. O sea, eso siempre está permitido. Eso es, sí, lo sé. Está permitido, ya. Ok. Pero esto sería como un experimental, eso sí, porque eso sería como un experimental de todas maneras. Es porque, como digo, población sí hay. Población hay. En el hospital también no, referente a ello, se trasplanta, trasplantes hay constantemente. Inclusive hasta tomando un periodo de tiempo determinado se podría establecer desde que ingresa el paciente en un periodo, por ejemplo, de 3 meses. Si bien siendo la población no va a ser muy grande, yo había esperado más o menos establecer un mínimo de pacientes que pueda, o a los cuales se pueda establecer ese protocolo o en todo caso aplicar la guía que ya existe para ver de qué manera se han visto las modificaciones o se ha visto la. No, a ver, yo me pregunto, si eso está en la guía, ¿por qué no se usa? Ah, es que eso ya, como le mencioné, no está ligado a otro tipo de factores. Parte personal, por ejemplo, no hay disponibilidad de personal perenne para el servicio. Entonces, para hacer eso, tengo que comparar, o sea, ya supongamos que yo hago esa intervención, tengo que comparar con otro grupo de control. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es: ¿y cómo y por qué a este grupo yo estoy haciendo y a otro no, sabiendo que eso es efectivo? En todo caso, no sé en qué medida había la posibilidad. Hay muchos pacientes que ya han estado en esas condiciones y ya han sido evaluados. Y en todos ellos se ha establecido ciertos parámetros de valoración de su capacidad funcional, inclusive la capacidad ventilatoria,
durante la estancia hospitalaria. ¿En qué medida podría, por ejemplo, valorar si esos parámetros que ya están en la historia clínica, para compararlo con los parámetros que voy a tratar de valorar en la intervención de esos nuevos pacientes? Por eso, acá hay temas más que metodológicos, son temas éticos. Explico. Por ejemplo, hay un grupo de pacientes, A y B, ¿verdad? Entonces, si a este grupo de pacientes yo aplico alguna intervención X y esta intervención yo no sé todavía su eficiencia, su eficacia, no sé. Entonces, eso sería experimental y no se puede llevarlo de esta manera. Pero si yo sé que esto es efectivo y lo aplico a ellos, y acá no aplico nada, la pregunta es, ¿por qué yo estoy pidiendo a ellos sabiendo que hay una intervención efectiva? Es parte del personal, eso todo lo conocemos, pero de investigación, a ver, yo te voy a hacer algo que yo sé que es bueno, que un guía lo dice, etc. Y a ti no te puedo hacer. ¿En quién me baso esto? O sea, ¿por qué yo estoy privando a uno para favorecer a otro? Si es bueno para todos, tengo que aplicarlo a todos. Eso es un poco el problema que acá puede surgir. Sobre todo mayor, numeroso con este tipo de pacientes que son complicados. Entonces, el hospital, como bien ético, lo va a observar. O sea, si es algo que está protocolizado, entonces todos lo tienen que hacer, sí o sí. Si eso no está protocolizado, no lo puedo hacer porque no sé cuál va a ser ese paso. Y es el prospectivo. Y si es el prospectivo, es otra cosa. A estos se han hecho y a otros no se han hecho por razones éticas. Entonces, yo estoy comparando y determinando que efectivamente esto es mejor. ¿Verdad? Pero para futuro, no, es como placebo. Por ejemplo, hay pacientes que salen de postoperatorio que necesitan analgésicos. Y a uno le puede dar analgésicos y a otro placebo, sabiendo que sufre de dolor. ¿Cómo yo sostengo eso? ¿Verdad? Que es diferente cuando yo tengo un analgésico establecido, protocolizado, que todos se usan, y apareció otro que quiero probar con el tiempo comparado con esto. Entonces ya estoy dando a todos por lo menos el mínimo, y a otros de repente es un poco mejor, pero yo no estoy privando a nadie. Pero si a uno doy, a otro no doy, ¿quién lo determina? Si uno va a hacer tratamiento de otro, no. Eso es. En todo caso, se puede hacer, pero hay que enfocarlo como no de esta manera, sino como por velocidad. Hacer a todos. Hacerlo a todos. Hacer a todos el mismo procedimiento. Pero ver cómo evoluciona, por decir, en función de patología. O en función de su estado, o comorbilidad, o cualquier otra cosa. Porque yo estoy, eso sería la variable, ¿verdad? Que estoy haciendo a todos. Entonces, voy a ver, por ejemplo, cómo evolucionan esos parámetros en función de otros factores. ¿Ah? No sé qué patología tienen ahí, que es trasplante de hígado, ¿verdad? Pero, ¿por qué motivo, por ejemplo? Trasplante de hígado, ¿por qué? Por la cirrosis, la cirrosis como consecuencia de qué? Tóxica. Sí. Ya, suponemos, cirrosis tóxica y por cáncer. Entonces, son dos grupos. Lo estoy haciendo a ellos, por eso en este caso es simplemente un procedimiento, o sea, es criterio de inclusión. Ingresan los pacientes con determinadas características a cuáles estoy haciendo esto. Y lo estoy haciendo no porque estoy experimentando, sino porque la guía lo dice. Bueno. O sea, si alguien me pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Estás experimentando? No, acá está la guía y yo a todos tengo que hacer, a todos estoy haciendo. Eso es cumplimiento de inclusión. Pero veo cómo está, eso puede ser, por ejemplo, con cirrosis tóxica, eso es como cáncer. Y cómo evolucionan esos parámetros en ambos grupos. Y va a haber diferencias, de todas maneras, porque se mide. ¿Verdad? Entonces, o
algo buscar alguna otra variable. Entonces, esto sería variable. No es simplemente comparativo nomás. Acá es simplemente comparativo. Entonces, yo puedo ver cómo evolucionan esos parámetros en función de patología en estos pacientes. No, no sería proporcional, sería comparativo. Eso sería comparativo. Eso sería comparativo. Pero en este caso, no hay forma de determinar que esta intervención de alguna manera, o sea, que esta intervención sea eso en ambos. Entonces, la diferencia que voy a encontrar acá va a depender de esto. O sea, eso es variable. Y esto es variable. Esto no sería variable. Entonces, simplemente se pierde su sentido como intervención. Porque yo estoy prácticamente comparando dos grupos por patología. ¿Sí o no? O sea, al final, esto pues, se pierde. O sea, eso no interviene. Eso es el tema. Pero no lo puedo. O sea, tratamiento es fisioterapéutico, cualquier tratamiento es una intervención. Y yo no lo puedo privar a nadie y no lo puedo tampoco experimentar. Entonces, habría que ver qué otro tipo de. Única forma de hacer, como usted dice, es prospectivamente. Única forma. Prospectivamente es muy probable que vaya a tener problemas así de tipo de aceptación. Eso es el tema. O sea, acá hay que conocer bien de qué se trata. La idea está bien, pero a veces no todo lo que se nos presenta no es fácil. Por eso hablamos de viabilidad. Hay un apartado, ¿verdad? Viabilidad. Yo puedo tener mejor intención, pero si no me dan acceso por decir a esas historias, seguramente no es inviable. Entonces acá más se presenta inviable por tema ético. Es algo que les da más vuelta si saca alguna otra idea, pero eso hay que tener cuidado con eso, cuando son intervenciones. A ver, vamos a ir avanzando más rápido, a ver usted. No, usted. El objetivo de mi investigación, o problema, el problema. ¿Qué factores de riesgo asociados al síndrome convulsional del adulto mayor? ¿Al síndrome cuál? ¿Cuál es el síndrome? Síndrome convulsional. Convulsional, ya. ¿Ya? El adulto mayor atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Agustín Brunera de Salud Perañón. Perfecto. ¿Ay? Durante el periodo de enero de diciembre de 2016. Ya. Eso, el problema no hay. Y una limitación de palabras, pero cuando vamos a título hay que sacar palabras que son durante esas cosas, eso no. Simplemente se pone 2011-2017. No se pone durante, el plazo, etc. Pero es para el tema de título. Problema, bueno, perfecto. Factores de riesgo es muy buena, muy común, digamos así. Muy común como metodología correlacionar, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es correlacionar factores de riesgo con síndrome, en este caso, convulsional. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Si es correlacional, debe haber variables que se correlacionan. ¿Cuáles son variables que se correlacionan? Uno de ellos es la polifarmacia. A ver, acá hay un tema de lógica. Si usted dice que su problema es cuáles son factores de riesgo asociados, o simplemente factores asociados, sin riesgo, factores asociados porque puede haber una asociación negativa que también positiva y esos factores se convierten en protectores. Simplemente factores asociados con síndrome convulsional en adulto mayor, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuáles son sus variables? Edad, género,
deterioro cognitivo previo. Esos son dimensiones. A ver, ¿cuáles son las variables? Porque se supone que el problema tiene que haber variables, relación de variables. Entonces, en esta formulación que usted ha dado, hay todo lo que es necesario. No necesito saber más. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los factores asociados a síndrome confusional en adulto, verdad? ¿Adulto o adulto mayor? Adulto mayor. Adulto mayor en tal hospital, ¿verdad? Tal año. Eso es el problema, ¿sí entiende? Entonces, acá nomás tiene que haber. Yo llamo a un ingeniero y digo: ese es el problema. Si él sabe de investigación, él no sabe decirlo de confusional, pero si sabe de investigación, va a identificar variables. Porque es metodología. Porque acá estamos viendo esta metodología, no estamos viendo el fondo de eso. ¿Cuáles serían las variables? Porque acá se confunde mucho. Acá hay, cuando hablamos de factores de riesgo, protectores asociados, lo que fuera, es muy común ese estudio, pero hay una particularidad en la formulación de hipótesis y en variables. Por eso pregunto, ¿cuáles son variables de este estudio? A ver, usted, ¿qué variables? Digamos así, adulto mayor con síndrome confusional en tal hospital, eso es la variable. ¿Por qué? Porque usted quiere decir que síndrome confusional es variable, que tiene diferentes tipos. Eso no es. ¿Por qué? Porque yo tomo adulto mayor con este síndrome mal global. Para mí es suficiente que haya el diagnóstico de esto, nada más. Pero cuál es su forma, cuál es su fase, cuál es su prognóstico, cuál es su prognóstico, no me interesa. Por eso, ¿cuál sería la operacionalización de esta variable? A ver, eso es la variable. Definición. ¿Cuál sería la definición de esto? Definición. ¿Qué es para mí adulto mayor o síndrome confusional? Adulto mayor que cumple criterios de síndrome confusional según CIDES. Punto. ¿Es variable? ¿Qué tipo de variable? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, por supuesto, como la mayoría de las variables que utilizamos. ¿Cuál sería su indicador? Cumple criterios, no cumple criterios, nada más. ¿Cuál sería la escala de medición? Sabemos las escalas de medición, ¿verdad? ¿Qué tipo de escala de medición conocemos? Nominal, ¿qué más? Ordinal, ¿qué más? Nominal, ordinal, razón. ¿Qué cosa es razón? Número. Ordinal, alto, medio, bajo. Primaria, secundaria, superior, ¿verdad? Eso son ordinarios, como una orden. Mayor, menor, coherente. Este en este caso es una escala nominal. Nominal. ¿Cuáles serían las categorías? Sí o no. Sí o no, nada más. Por eso todo eso. De síndrome confusional, que es, acá no viene, porque no estudiamos adentro ese tema, sino lo tomamos como tal. ¿Cumple criterios? Sí.
punto, se acabó, pasa. No cumple, no pasa. Eso sería la variable. Entonces, medio de verificación, estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál sería otra variable? Ahí sí es lo más complicado. ¿Cuál sería otra variable? La experta en variable. Puede sacar, mientras menos uno sabe del tema, es más fácil sacar. ¿Ah? Factores de riesgo, factores asociados, nada más. Factores asociados. ¿Cuál sería variable independiente? Independiente. ¿Cuál sería independiente? Esto es independiente, esto es dependiente. Lógico, muy bien. Ahí sí, factores asociados. ¿Cuál sería la definición? Aspectos, factores que provocan síndrome condicional en la variable. Esa es variable cualitativa. Puede haber que no hay indicador. Entonces, en este caso, ¿qué indicador es? Ninguno. ¿Cuál sería el escala de medición? Nominal. Si hay factor, no hay factor. Y ahí vemos categorías o dimensiones. Categoría y dimensiones es lo mismo. ¿Cuáles son categorías de esto? Acá sí hay. ¿Cuáles son categorías de esta variable o dimensiones? Por ejemplo, edad, sexo, ¿qué más? Comorbilidades, ¿qué más? Enfermedades, puede ser, o sea, comorbilidades puede ser un virus de una gripe, pero puede haber dificultades técnicas, etc. ¿De dónde saco todo eso? ¿De dónde saco de la cabeza? ¿De dónde saco eso? Así es. Así es. Esto, cuando hablamos de factores, siempre existen unos estudios previos que identifican factores, porque todo es raro. Si pensando así global, todo es factor de todo, porque siempre hay algo que influye. Pero acá, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son más importantes? Si estoy hablando de cáncer de pulmón, entonces todos esos factores que pueden influir, pero son principales, porque si un hábito de fumar, no sé, un trabajo en un lugar, pues un asbesto, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale eso? De la literatura, de estudios previos. Si yo encuentro antecedentes, ¿dónde? En Estados Unidos, factores asociados a síndrome convulsional son ABCD, unos 10. En África, unos 10 que son casi los mismos. En Asia, también casi los mismos, unos 10. Entonces, es lógico pensar que acá también va a ser algo similar, ¿verdad? Entonces, por la literatura yo voy a identificar cuáles son factores que ya se han estudiado, de alguna manera, figuran ya. Suponemos que en Asia son 3, en África son otros 3, en Estados Unidos son otros 3, totalmente diferente. Entonces, para mí, yo tengo que juntar a todos para saber cuál es para mí. Pero si yo veo que, por decir, son, casi siempre se limitan, entonces de esto yo saco como un consolidado y lo presento. Entonces, esto, es decir, cuando estamos hablando de factores de riesgo, ahí sí viene el tema de antecedentes y marco teórico. O sea, algo tenía que haber identificado. ¿Qué pasa si no hay absolutamente nada, ni un estudio ni nada de esto? Entonces, voy a buscar algo similar. Algún de repente, otro problema de demencia o alguna otra situación similar con síndrome convulsional. Algo debe haber. Entonces, porque puede haber situación que no hay, estudios así igualitos. Pero, entonces, debe haber algo similar. Entonces, tengo que ver, por decir, síndrome convulsional, ver cuál es su diagnóstico diferencial, por cuáles situaciones eso de alguna manera se confunde, se asocia y buscar antecedentes y factores de riesgo para estos síndromes. Entonces, de esta manera, uno va ubicándose. Y ahí sí, edad, ahí, en este caso, escala
o mejor dicho, valores, puede ser, por decir, de mayor de 18, mayor de 65, o por decir, de 20 a 30, entonces, de diferentes tipos de escala que uno pone en función de lo que más contrario. Eso es el tema. Pero esta es variable. Porque si yo lo saco solamente con el síndrome confusional y lo voy a ir desglosando, no tiene sentido porque yo estoy viendo papel de riesgo a esto. Solamente a esto. En este estudio. Puede haber que hay factores asociados, por decir, a curso maligno de síndrome confusional. Ahí entonces, en este caso, sería curso y otras variables. Entonces yo estoy asociando con una dimensión de esta variable. Pero si es una variable incompleta, entonces ahí nomás la tengo que poner. Porque si no, después voy a enredar. Voy a dedicarme a describir características de este síndrome que buscar los factores. Eso es un momento que sucede. Pero en el resto, hipótesis. ¿Cuál sería hipótesis? Ah, perdón. Eso es problema general. ¿Cuál sería el problema específico? Así es, así es. Eso es el problema. Eso es A, B, C, D. Entonces, ¿cómo se asocia A con síndrome confusional en adulto? ¿Cómo se asocia B? Y así. ¿Y dónde se hace A, B, C? Esas son dimensiones de factores. ¿Verdad? Entonces, objetivos también. Determinar asociación de edad con síndrome confusional, de sexo con síndrome confusional. Y así todo eso. Entonces, esto, en ese sentido es más fácil si uno sabe identificar. Hipótesis también sería. ¿Cuál sería hipótesis? Ahí sí. Sí, el deterioro cognitivo y la polifarmacia son factores de riesgo más frecuentes para desarrollar el síndrome confusional. Hipótesis, no. Acá usted está correcto, pero es mejor reformular porque como que ya está dirigiendo a estos. Si no, mi hipótesis, ¿qué cosa es? La respuesta a mi problema. Acá, ¿cuáles son factores asociados? Eso es mi pregunta. Entonces, los factores asociados a síndrome confusional en adulto mayor tal, 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 son dos puntos. Polifarmacia y no sé qué más. Así. O sea, yo como que doy respuesta a mi pregunta que es esta. Eso es el tema. ¿Y por qué yo estoy haciendo esa hipótesis? Porque en literatura esos son que están en primer lugar. Ahora, mi hipótesis no es algo que yo necesariamente, eso también un estudiante tiene que saber. Si yo, por ejemplo, hago un estudio experimental, que voy a comparar fármaco A y fármaco B, ¿verdad? Y ya me han pagado ya que fármaco B tiene que salir. Y no me sale, pues entonces yo estoy haciendo por todo lado, no sale, pues que es mejor. Entonces me preocupa. ¿Por qué? Porque mi hipótesis de trabajo no se confirma. Pero si yo hago un estudio no experimental como todos lo hacemos, no nos importa si mi hipótesis se confirma o no. En total, es una investigación que tiene unidades que esclarecer los hechos, esclarecer la verdad. ¿Qué pasa si acá, compañero Platel, o acá, que existe violación y no hay violación? No hay violación, pues simplemente se confirma la hipótesis nula y se acabó y se hace. Eso no significa que mi tesis está mal. Simplemente yo hice, en base de literatura, de todo estudio, de experiencia, hice una propuesta que no se confirmó, pues entonces será así. Pero eso no significa que yo necesariamente tengo que confirmar la hipótesis de investigación. Entonces acá puede haber que al final propuse esos A y B, pero a mí salieron C y D. Entonces, no se confirma la hipótesis, pero en conclusión sale que factores de riesgo en mi población, en mi hospital, en ese año, eran estos. No, normal. Entonces, porque no necesariamente tenemos que cuadrar como sea, porque ahí uno pues como que se, a veces tiene una idea y quiere demostrarlo como sea, y se olvida pues de la finalidad de la investigación, que se puede ser la verdad. Como sea, quiere imponer su punto de vista, no es necesario. ¿Verdad? Por eso, y también hay otros que se preocupan y dicen que
si yo no se confirmó mi hipótesis, entonces no me van a aprobar. No tiene nada que ver eso. Muy bien. A ver, usted. Es parecido. ¿Parecido a qué? Este factor está todos los asociados a embarazo ectópico en el hospital de Rico Boca. De enero de 2016 a diciembre de 2017. Ya. Ese de factores de riesgo es bastante, una salida muy buena para tesis, porque invita muchos temas relacionados con temas de ética, de problemas de investigación, etc. De problemas de comparación, cuando tengo que encontrar que dos grupos son similares, única diferencia es también de evolución. Y a veces es pequeño. El único problema con esto es que tiene que haber una muestra manejable y tiene que haber información. Porque los factores de riesgo generalmente son muchos, pero en la práctica la historia clínica se llena no adecuadamente, sobre todo en lo que es el Ministerio de Salud. Digamos, otras instituciones que no sea salud, así. Entonces muchas veces no hay datos. Datos, o sea, se llenan diagnóstico, tratamiento, cosas principales, pero no se llenan otras características que pueden ser factores de riesgo. Pero si yo tengo certeza que todo está correcto y puedo encontrar esos datos, entonces factores de riesgo es una buena salida para una buena metodología para nuestra investigación. No me quedó claro bien el factor de riesgo a generar la hipótesis. Por ejemplo, se nombraría todos los factores de riesgo y decir si son factores de riesgo más frecuentes asociados al síndrome convulsional en este caso. No, porque yo no digo más frecuentes, yo simplemente digo cuáles son factores de riesgo asociados. Entonces, yo puedo nombrar acá 10, si quiero. Pero generalmente eso no sucede. Generalmente en antecedentes se indica un 5 y ahí qué. Si encuentro 50, ahí sí tengo que poner más frecuentes. Si veo que es 50, vamos a decir 50 factores de diabetes. Y hay un montón para diabetes, entonces encuentro como más importantes, más frecuentes. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista, yo, ¿qué es lo que quiero? Buscar una solución al problema. Voy a atacar por lo más grueso, no lo voy a tratar de atacar por todo. Entonces, si por ejemplo para diabetes, no sé, la alimentación, vida sedentaria, hipertensión, no sé qué más, esos son principales. Entonces acá voy a poner cuáles son factores más frecuentes asociados. Te pregunto eso porque según la literatura que he revisado y de todos los informes, 12 factores de riesgo asociados. Entonces, ¿debería poner lo más frecuente o simplemente ponerlos a los 12 y ver por qué corroborar lo que sí? Son 12 exactamente que yo he revisado en la literatura. Mucho, se va a complicar la tabla y todo eso. En marco teórico se puede mencionar los 12, en discusión también, pero en la matriz todo, proponer más frecuentes que puede ser un 5 o 6. Ahora, ¿qué sucede? Suponemos, acá mi hipótesis no se confirmó. No son más frecuentes. Entonces ahí eso amerita un estudio donde yo voy a considerar todos los factores habidos en una vez. Entonces, pero más o menos, cuando hace se sabe más o menos por dónde va el asunto. Entonces, si ve que es muy complicado y muchos factores no son realmente tan importantes, entonces mejor es reducir. Por cuestiones básicamente de prácticos. Quando faço um estudo epidemiológico a nível do país, aí saca 50, 100, todos sacam um pouco de 50, 50. Mas para nós é importante demonstrar que sabemos manejar o tema. Conhecemos o tema, conhecemos a metodologia, sabemos interpretar. A Fulano não lhe vai interessar se diabetes está associado a essa hipertensão ou algo de mais, não lhe interessa. Assim, sencillo. A ver, entonces con usted está claro todo, ¿verdad? Entonces con la operacionalización de variables en este tipo de trabajo de factores, ya, digamos en mi caso, el embarazo ectópico debería ser la variable independiente.
un embarazo ectópico en mujeres, porque no sé qué tipo de mujeres están estableciendo, porque no son de todo el mundo, debe haber una población específica. Claro, pero el embarazo ectópico en pacientes en hospital, De todos los pacientes que salen. ¿Lo que qué? De todos los pacientes. Claro, está, en este caso, como la población de la muestra es poca, se va a utilizar todos los embarazos, se va a entrar en trabajo, todos los trabajos, también, todos los embarazos ectópicos. Pero sería entonces con el embarazo ectópico de este hospital de este año. Eso sería la variable. Independiente, claro. Sí. Solamente, o sea, tengo que limitar que no es de todo el mundo, solamente es de este hospital y de este año. La variable dependiente sería los factores de riesgo asociados. Sí. Ya. ¿Y cómo hago para volver a analizar todos los factores de riesgo que voy a crear? ¿Pero cuántos son? Son varios. ¿Cuántos? Más de 10. Puedes sacar más de 10 y presupuestar igual. Igualito. Es cuestión de trabajo. Cada factor de riesgo, ¿dónde está ubicado? O sea, por ejemplo, está asociado a embarazo ectópico la presencia de enfermedad inflamatoria pélvica. Yeah. Enfermedad inflamatoria pélvica, ¿dónde va la presencia de variables? Como categoría de variable que es embarazo ectópico. Acá, en este ejemplo, son tres variables. Sí. Suponemos. Y esta variable es embarazo ectópico de mujeres de tal hospital. Entonces, acá serían sus dimensiones. Y cada dimensión tenía su escala. Entonces, acá es una variable cualitativa, tiene su definición, y cuál sería su escala nominal. Escalas nominales. Nominal. ¿Cuáles serían categorías? Sí o no, ¿verdad? Claro. Sí o no. Indicadores también sí o no. Pero, ¿por qué es importante esos indicadores? Porque acordemos que nuestro enfoque, ¿cuál es? Cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Que vamos a tener que nosotros utilizar estadística para sacar ciertas conclusiones. Y nuestras variables, nuestro enfoque es cuantitativo, pero nuestras variables en la mayoría de los casos son cualitativas. Entonces, ¿cómo yo una variable cualitativa, por decir, grado de instrucción, convierto en número? Asignando un número. Y esto precisamente, finalidad, eso es esta operacionalización de variables. Entonces, si es sí, uno. Si es no, por decir dos. Debería ser cero, pero generalmente se maneja de uno. Entonces, ¿cuánto yo voy a tener en mi base de datos? En mi base de datos, no, donde debo poner a todos los pacientes, si son 100 pacientes, tengo que poner 100 pacientes, pero no lo voy a poner sus nombres, tengo que codificar. Por decir iniciales, algo así como que para preservar la confidencialidad. Porque base de datos, yo tengo que dar a la tesis.
Las entradas tienen que apuntar a la tesis, porque cualquiera puede sacar cálculos y demostrar si la tesis está bien, si está mal. Claro, no lo van a hacer, pero la ciencia es así, tienen que dar todas las herramientas como lo hice, para que cualquiera lo puede confirmar o refutar. Entonces, en mi base de datos yo voy a codificar, voy a poner iniciales de pacientes para que nadie lo pueda identificar, pero todo el resto voy a poner en números. En este caso, esos son indicadores. 1 y 2. Ahí no más queda.